Avant Premier Gala de Cine, señoras y señores, la última página, el cortometraje de suspenso de alumnos de la licenciatura de Cine y Televisión, de la Facultad de Artes, de la Universidad Nacional de Córdoba. Cordobeses y dos de Altagracia se llevaron el primer puesto en un festival internacional de España. Y hoy están aquí con nosotros y decirles, bueno, lo orgulloso que estamos del trabajo, de la tarea y de lo que somos capaces los argentinos y los jóvenes puestos a producir cosas importantes. Estamos ante técnicos y ante profesionales. Said, quiero que me cuentes cómo es el rodaje de una película, brevemente, cómo es el proceso de producción en este inicio, desde la idea hasta que uno se sienta a disfrutar del film. Bueno, se arranca, digamos, con una etapa de preproducción en la que todo el equipo se pone de acuerdo en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, con qué planos, de qué manera, qué equipos. Y una vez que ya tenemos todo eso, se planea el tiempo de rodaje, se planea el momento, los días que vamos a filmar, todos los actores, cómo nos vamos a juntar, y ya en el momento del rodaje es magia, surge la magia del cine y rueda la cámara y empiezan a actuar. La idea es mantenerse siempre organizado. Y bueno, eso después se llega a postproducción, en la que en el caso nuestro estuvimos todos juntos, por suerte, y pudimos decidir y tirarnos ideas de cómo queremos que quede el corto, cada toma. Y ahora, ¿se puede prever todo? Te lo pregunto a vos, Marcos, como director. ¿O por ahí aparece algo que no estaba previsto y quedó el trueno? Bueno, el trueno fue una suerte. Fue una suerte que quedó y no se puede sacar porque es tremendo. Y le añade, como decías, ¿sabes?, un cierre, la escena final, un clímax tremendo. Pero como decís, se puede prever. Yo soy, en este rodaje, fui alguien que siempre esperó la peor de las situaciones, de que por ahí un equipo no funcionara o que un actor no vaya, siempre prever. Pero después el momento de filmar es como que yo creo que, por más que sea ficcional, roza mucho con el documental, de que las cosas surgen en el momento y por ahí vos ves algo que está pasando en el rodaje y lo metes y hay un plano que antes no estaba pensado, pero va y queda bien, así que... Anécdotas en la filmación. ¿Quién empieza? Said, vamos. Bueno, en la etapa de preproducción nosotros nos encargamos de hacer, nos juntamos todo el grupo y tratamos de hacer lo que se llama el guión técnico, que es un desglose de todas las tomas, el máximo desglose, en cada punto. Y bueno, nos llevó toda la noche, estuvimos laburando porque teníamos que entregarlo y estuvimos laburando toda esa noche. Cada uno aportaba una idea y una discusión entre todos, pero bueno, llegamos a un acuerdo al fin y al cabo. Bien, bien. ¿Y Marcos? Para mí una anécdota que hay que contar es cómo salió el trueno. O sea, ya era el final del sábado a la noche, estábamos todos muy, muy, muy cansados. Y encima llovía, se caía el cielo de lluvia y digo, bueno, vamos a grabar la última escena, el clímax. Vamos a filmarlo y se largó el bar de vuelta. Entonces el bar de la Casta estaba cerrando. Y yo veo la sombrilla esa grande que tienen y le digo, bueno, me acerco, voy y le pido, che, flaco, no, presta la sombrilla para filmar, no, agárrame, drama. Sacamos la sombrilla, el otro director la tenía y nos pusimos yo, Zahir, la directora de fotografía y el otro chico, todos abajo de la sombrilla, el actor pobre mojándose y ahí filmamos la última escena bajo la sombrilla, la lluvia. Fue muy difícil, pero bueno, quedó tremenda esa toma. Son esas cosas que uno no las prevé, pero que también encierran un aprendizaje, sí, todos estos imprevistos, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, nosotros, los ayudantes de la cátedra, nos decían que nos preguntaban, ¿realmente salieron a grabar bajo la lluvia? Es impensado, pero bueno, nosotros nos la jugamos y usamos esa lluvia que aportó, digamos, a la historia. Quiero contarles que hoy vamos a ver el corto de suspenso. Vamos a presentarlo en el próximo bloque. Así que acomódense, vayan a buscar algo, a tomar algo fresco. Acá sí se pueden levantar, total no molestan al que está sentado atrás, que siempre le pide silencio. Así que en el próximo bloque vamos a ver el corto completo que dura 10 minutos. Yo quiero conocer esta historia de Santiago, de este chico que tiene problemas, que ya no rendía en el colegio como rendía antes, y un profe lo estimula y aparece el misterioso hombre de la capucha.
¿Quién es el misterioso hombre de la capucha? Si les gustan las películas de suspenso, hoy hay un corto de suspenso elaborado por talentosos estudiantes del cine de Córdoba que nos han hecho quedar muy bien en el exterior. ¿Listos para mensajes? Vamos. ¿Preparados? Felicitaciones a Marco y su banda de parte de Belu, Andrea y Roberto. Mi tío que nos ayudó al subtitulado en inglés. Beso grande a él y a toda la familia. ¿Robertito? Roberto, profe de inglés. Sí, tremendo jugador de fútbol. Sí, Ibrahimovic le dicen. Sí. Era uno de los artilleros que tenían los caras sucias. Sí, ahora de los kamikazes. Ahora de los kamikazes, claro, pero fue... La gloria la tuvo en los caras sucias, me acuerdo. Sí. ¿No? Saludos para Marcos, de parte de sus abuelos Chichi y Graciela. Están muy orgullosos, que sigan adelante, muchos besos. Están emocionados los abuelos, Marcos. Sí, saludos grandes. Bueno, acá hay para todos, a ver, saludos para todos en el programa, saludos a Marcos, me gustó mucho tu corto, ya te lo dije antes, seguí así, grande, gracias, saludos Lucas. Marco, felicitaciones para vos y todos tus compañeros por ese maravilloso premio. Tus tíos, primos, Tati, Cuki, María, Fernando y Federico. Saludos y felicitaciones para Marco de parte de los Elmos. Te queremos. Los chicos, un saludo grande. ¿El equipo de fútbol? El equipo de fútbol, de asado, un saludo muy grande. ¿Es algo que ver con lo del Señor de los Anillos? ¿Son los Elmos? No, es un chiste interno que tenemos. No, pregunto. Entonces, me da como miedo, porque digo, ¿por qué los Elmos? Y ahí viene cuando hacemos el último programa en Mozart. A esos genios que están en la televisión ahora, felicitaciones, besos y que sigan adelante. Gracias por lo que traen a su pueblo. Saludos, Cuni. Cristian, tenés enfrente a vos a una parte del futuro de los jóvenes de Altagracia. Felicitaciones, con orgullo, papá Carlos. Mi viejo, muchas gracias. Un grande saludo. Un grande, Carlos. A ver si te lo leí. Esto ya está, creo, ¿no? Sí. Cuki, María, Fernando y Federico, lo dije, ya están. Esto ya está. Bueno, nos vamos a la pausa y yo me acomodo para ver la película. Sí, sí, búsquense algo tranqui para tomar y... Y en silencio. Silencio. En silencio. Próximo bloque, estamos disfrutando de La Última Página. Esta película que nos ha hecho quedar tan bien en el exterior. Ya hay un papel acá, un guión que sé que les ha costado algunos dolores de cabeza a los chicos, después me lo van a contar, no tengas miedo, Mauri, porque sé que hay anécdotas alrededor de la filmación y las vamos a ir poniendo sobre la mesa, pero próximo bloque directamente vamos a disfrutar de la peli.